para el desarrollo turístico de nuestro país, que es el desarrollo de un destino, uno de los destinos más fascinantes que tiene Bolivia, que es el destino de Rurrenabaque, Madrid y Pampas. En esta oportunidad se está realizando la presentación del plan estratégico de turismo del destino Rurrenabaque, Madrid y Pampas, que ha sido un esfuerzo liderado por el gobierno departamental del Beni, pero en coordinación con los municipios, con las áreas protegidas. Tenemos a nuestro alcalde de Rurrenabaque, las áreas protegidas, y con apoyo también de las organizaciones de la sociedad civil y del OSS. Este es un producto, yo creo, modélico, que da las líneas de lo que el viceministerio, el Ministerio de Culturas y Turismo, se propone con respecto a la planificación estratégica del turismo y, por otro lado, la conformación del consejo. Todo está ligado, además, con una proyección de construir un destino turístico sostenible en esta región maravillosa de selvas y pampas, que además muestra una diversidad, la máxima diversidad biológica, pero además cultural de la Amazonía boliviana. Creemos que este esfuerzo es un esfuerzo que debe ser emulado y además debe ser replicado en otros destinos turísticos del país. Son dos departamentos que están incorporados, Parque Madidi, que es el parque según los estudios de OSS, es el parque más biodiverso del planeta. Es algo verdaderamente maravilloso poder compartir con la prensa estas noticias tan importantes. Y además tenemos a nuestro nodo central, a nuestro distribuidor, que es Rurrenabaque. Entonces yo voy a pedir a la gobernación que también nos haga la presentación. Muchas gracias, ministro. Los micrófonos, por favor. Muchas gracias inicialmente a nuestro viceministro, a nuestro alcalde del municipio de Rurrenabaque, a nuestros directores de áreas protegidas, Pilón Lajas, Didi, a nuestro apoyo técnico que ha sido la WSS, con nuestros diferentes autoridades que están presentes. Como gobernación ha sido un gran desafío trabajar de manera coordinada tanto con la sociedad civil, con las instituciones. Como decía nuestro viceministro, son 5 municipios, 3 municipios del departamento del Beni, Rurrenabaque, Reyes, Santa Rosa, y 2 del municipio de La Paz, como Ixiama y San Buenaventura. 2 áreas protegidas, 3 DCOs, entonces un área muy, muy importante, donde el gran desafío ha sido también articular los esfuerzos con los actores que prestan servicios turísticos. Y por eso este documento, este plan, es el reflejo de aquello, un consenso para que entre todos empecemos a trabajar de manera más organizada y tener el destino turístico Rurrenabaque, Pampa, Madrid y Pampas como uno de los primeros que está trabajando ya de manera coordinada y organizada, gracias al apoyo del Ministerio, al alineamiento que venimos recibiendo de ahí, y también a la voluntad y decisión de nuestro gobernador Alejo Rivier, del departamento del Beni, para avanzar en esto. Bien, el gran desafío, como dice nuestro viceministro, es precisamente llegar a una certificación de turismo sostenible. Y también, una vez ya con el documento, es importante empezar a organizarte tanto para implementar, yo creo que va a ser un
esfuerzo conjunto de todos los que hemos venido trabajando y otros que puedan sumarse para implementar este plan estratégico, pero a su vez también empezar a trabajar en procesos de certificación. Por eso, muy contento de estar aquí en La Paz presentando este producto, que vuelvo a decir, es un esfuerzo conjunto de todos para el bien, no solo del departamento del Beni y La Paz, que son parte del destino turístico, sino de todo Bolivia en el ámbito turístico. Bueno, muchísimas gracias con la venia de nuestro hermano viceministro de Turismo, Ricardo Cox, también de nuestro hermano secretario general departamental de Desarrollo Productivo, nuestra hermana acá que nos acompaña, Pedro CS, y las instituciones que están aquí acompañadas el día de hoy. Por todas las cosas concernantes del Parque Madidi, que siempre estamos hermanos trabajando por el bienestar de nuestro pueblo y cuidando nuestras reservas que tiene nuestra querida, nuestra linda Bolivia. El día de hoy, hermano viceministro, estoy muy agradecido por esta gran presentación de este plan estratégico de turismo, que va a ser de mucho beneficio, sobre todas las cosas para el destino turístico Renavaca Madidi y Pampas. Entonces, esto ya hemos ido trabajando anteriormente con nuestro anterior viceministro, pero es bueno darle esa continuidad y mostrar esas riquezas, esa potencia que tiene nuestra Bolivia y sobre todo las cosas nuestro departamento amazónico, que es el departamento del Beni y nuestro departamento de La Paz. Muy agradecido y muy contento porque aquí hay una participación de 5 municipios. Los 5 municipios estamos, entre ellos, el Xiamas y San Buenaventura, que estamos en el departamento de La Paz, y en el departamento del Beni, que es Renavaca, Reyes y Santa Rosa. Entonces, hermano viceministro, estamos nosotros como gobierno municipal, nos comprometemos a trabajar bajo este lineamiento de este plan de turismo, porque así vamos a fortalecer más, que es una industria sin chimeneas, una industria sana, cuidando nuestro parque Madidi y nuestro parque Pilón Lagas. Con toda esta ayuda que estamos el día de hoy planificando, estamos seguros que va a haber muchos beneficios y a la misma manera también vamos a dar a conocer al mundo entero Renavaca es conocido, y así de esa misma manera vamos a seguir trabajando. Por eso le digo, hermano viceministro, muy contento de esta labor de trabajo, agradecerle a la BWCS, a nuestra gobernación, a la cabeza que está nuestro gobernador Alex Fezier, y también de nuestro hermano presidente Evo Morales. Son políticas que verdaderamente estamos impulsando. Anoche hemos escuchado bien claro que se ha sobrepasado de 1 millón de visitantes que han venido de otros países, y eso es importante para toda nuestra Bolivia, porque no solamente llega a Renavaca, sino llega a diferentes municipios de nuestra querida Bolivia. Entonces, muy agradecido sobre todas las cosas, los medios de comunicación, que este acto del día de hoy, que tenemos esta entrega del Plan Estratégico de Turismo, estamos seguros que de aquí para adelante vamos a seguir trabajando de la mano, fortaleciendo al destino turístico de Renavaca y Madrid. Muchas gracias. Gracias.